digamos, rechazamos enérgicamente desde el Ministerio de Defensa la palabra aniquilamiento. El tema es otro, el tema es muy sencillo. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿tenemos una constitución o no la tenemos? ¿Nos crea obligaciones o no nos las crea? El artículo 2 de la constitución le crea obligaciones al Estado de proteger a la población, punto. Ese es el tema, y es lo que se estaba tratando de hacer. No con una estrategia de aniquilamiento, sino con una estrategia de ir tras los responsables de esa organización. Punto 2, ofrecerle, tender la mano al grueso de la organización para que se movilice. Y punto 3, llevarle desarrollo y consolidación a las personas en esas áreas. Y las inversiones que se han hecho en estos años jamás se habían visto en esas áreas del territorio. Y ahí difiero en ese punto sobre lo que dijo Andrés Peñate, con quien coincido, si me permite decirlo nuevamente, también en el 98% y en su brillante análisis de las FARC, en que Colombia no son dos países, Colombia son tres países. Colombia es un país, un primer país urbano, rural, consolidado. Salto a un tercer país realmente de parques naturales semiselváticos y un país intermedio que no se ha definido, que es la zona de frontera.